que gastar más. La frase que vos escuchás en la calle todo el tiempo cuando hablas de esto es, mira, alguien tenía que hacer algo. El tema es cuando no tenés respaldo político en este país. Mirá. Entonces ahora Milei ya trató de delincuentes a los diputados. Esto no es gratuito, es Gonzalo. Esto es otro tema que me parece muy interesante remarcar. Digo, pues yo te hacía la comparación con Estados Unidos, que es el modelo sobre el cual se formó la República Argentina del presidencialismo. Estados Unidos tiene dos cosas que la Argentina no tiene. Altos niveles de institucionalidad. Jamás un político le va a decir en la cara a otro coimero. De hecho, recordá lo que fue el velatorio de George W. Bush, viendo a Obama, a Trump, a Bush hijo, a Clinton, todos, pese a todas las diferencias, ahí dándose la mano y se saludan diciéndose Mr. President, no dicen corrupto. Y segundo, Sandra, tiene partidos políticos sólidos. Argentina tiene muchas alianzas muy chiquititas con las cuales negociar es indispensable si querés sacar una ley. Por eso que te remato otra vez con esto. Si Milei no entiende que la política es fundamental en este contexto con solo 37 diputados, se le va a complicar mucho pasar estas normas a ser concretas, ¿no? A cambiar la vida de los argentinos. Gracias, Gonzalo. Por favor.